lindos y hermosos parajes de la comunidad de Salvatierra de los Barros, situada en Badajoz, Extremadura, España. Es una zona rústica de lindos parajes, ¿no? De mucha encina que le da el fruto a la bellota, que disponen de ellos de los y le dan de alimentar a los guarros para tener un jamón ibérico típico de la zona. La verdad que hermoso lugar, muy apacible, la gente muy amable, y nada, cabe destacar que sus parajes son formidables, espectaculares. Día de caminata, extraño porque estamos en diciembre, época invernal, y hacen 22 grados. Pero nada, calentamiento global, digamos, muchos aspectos pueden haber, pero nada. Caminos de hace 3.000, 4.000, 5.000, quién sabe cuántos años tienen ahí. Y su típico cerco, ¿no? De hecho, de piedras, encinas, árboles de aceitunas y demás.
El castillo de Salvatierra de los Barros fue sucedido en 1444 por los duques de Feria. En 1461 pasó a las manos de la Orden de Alcántara. Una fortaleza enorme, gigante, la verdad. Yo hice un video ahí también. Y la verdad, muy lindo, muy, muy espectacular. Bueno, Salvatierra de los Barros es una comunidad reconocida internacionalmente por su alfarería, por su industria cárnica y su cría de cerdos, criados en libertad, entre encinas, alcornoques y nada, demás.